tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar Lengua y Literatura, cursos y monográficos. Iniciamos una nueva edición dedicada al sustantivo, esta vez referida a la formación del plural. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre lengua y literatura de todos los niveles académicos. ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. La formación del plural de los sustantivos no presenta grandes problemas. Ahora bien, en algunos casos es posible que dudemos de cómo escribir o decir el plural de algunos sustantivos. Vamos a ver con qué casos podemos toparnos. En primer lugar, los sustantivos acabados en vocal. Por una parte, tenemos a los sustantivos que terminan en i tónica, que hacen el plural normalmente añadiendo es, es decir, es. Nos referimos a sustantivos como jabalí, cuyo plural es jabalíes, alelí, cuyo plural es alelíes, israelí, cuyo plural es israelíes. Pero es también muy frecuente que este tipo de sustantivos terminados en i tónica formen el plural solamente en s, como por ejemplo esquí, cuyo plural más frecuente es esquís en lugar de esquíes. Bisturí, cuyo plural más frecuente es bisturís en lugar de bisturíes. Israelí, cuyo plural más frecuente es israelís en lugar de israelíes. O jabalí, cuyo plural más frecuente es jabalís en lugar de jabalíes. Es decir, hay una doble alternativa para este tipo de sustantivos terminados en i tónica, que terminen su plural en es o que terminen su plural en solamente s. Por otra parte, están los sustantivos que terminan en u tónica, que pueden formar el plural añadiendo es o s solamente. Pero algunos de ellos solo pueden formar ese plural con s final. Veamos algunos ejemplos. Hindú, cuyo plural es hindús o hindúes. Zulú, cuyo plural es zulús o zulúes. Menú, cuyo plural es solamente menús, es decir, solamente terminado en s, sin otra posibilidad. Bermú, cuyo plural es bermús, solo terminado en s, sin otra posibilidad. Tabú, cuyo plural es tabús o tabúes. Bambú, cuyo plural es bambús o bambúes. Champú, cuyo plural es champús, solamente champús sin otra alternativa. Iglú, cuyo plural es iglús o iglúes. El segundo grupo es el de sustantivos terminados en consonante. Siguiendo el orden anterior, en tercer lugar están los sustantivos que terminan en consonante. Los sustantivos que terminan en una consonante distinta de s o x forman el plural añadiendo es. Por ejemplo, pastel, cuyo plural es pasteles, canon, cuyo plural es cánones, altar, cuyo plural es altares. Los sustantivos que sean palabras agudas y que acaben en las consonantes s o j forman el plural con es, como en estos ejemplos. Compás, cuyo plural es compases, autobús, cuyo plural es autobuses, carcaj, cuyo plural es carcajes, aunque suene raro. Troj, cuyo plural es trojes, reloj, cuyo plural es relojes, boj, cuyo plural es bojes. Para carcaj está la variante carcax, terminada en x, que carece de uso en la actualidad. En este caso,
su plural sería carcaxes. Los sustantivos que sean palabras llanas o esdrújulas que terminen en S o X no varían en plural. Veamos algunos ejemplos. La tesis, las tesis. El tórax, los tórax. Los sustantivos que terminan en Y forman el plural con la terminación es, pero en estos casos la Y pasa a ser consonante, salvo en los sustantivos jersey, paipai y rentoy, que es un juego de naipes. Veamos los ejemplos. De convoy tenemos el plural convoyes. De rey tenemos el plural reyes. De buey tenemos el plural bueyes. De ley, el plural leyes. Y de virrey, el plural virreyes. Sin embargo, en el caso de estos tres sustantivos, jersey, paipai y rentoy, no se añade es, sino solamente s. Y ortográficamente, la y pasa a i latina. Jersey, jerseys, paipai, paipais, rentoy, rentois. Y es todo. En mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre lengua y literatura de todos los niveles académicos. ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita.